Hola a todos, bienvenidos una vez aquí a la transmisión. Ya estamos aquí en vivo, vamos a cambiar aquí la pantalla para estar listos por acá en la pantalla de guerra. Ya está por comenzar la guerrita, faltan 30 segunditos para que comiencen, o 27 ya. Ahí me van diciendo cómo se está escuchando todo, si mi voz se escucha bien, si le necesito subir un poquito de volumen a mi voz, o si la música de fondo se está escuchando un poquito muy alta, me dejan saber y la ajustamos por ahí un poquito más. Pero aquí estamos en la guerrita de Cold Raver contra Explode Saturi. Son 5 contra 5, ayuntamientos 12, algo un poquito diferente. Normalmente siempre mandamos guerras de ayuntamientos 13, pero pues hoy vamos a ver una de ayuntamientos 12, a ver cómo le está yendo por acá con el nueva actualización. No sé si ustedes están mejorando ahí sus ataques con la nueva actualización o no. A Maxi, gracias por hacer like al stream, se te agradece bastante, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Pero vamos a ver cómo les va, vamos a ver cómo les va aquí en esta noche. Y obviamente los primeros minutitos son como solamente pues para analizar bases, me imagino. Y pues ahorita se lanzarán rápidamente a hacer sus ataques y a ver cómo les va. Esperemos ver unos cuantos plenos. Yo cuando era ayuntamiento 12 parece que yo atacaba mayormente con los pecas y boleros. No sé si con ese mismo ejército vengan o no. A Rafa Carlos, saludos bro, ya te miré por ahí por el YouTube. No sé si quieres introducir por allá a tu equipo, pero si gustas introducirlos, te puedo echar una llamadita por Discord. Pero para decirte, los que están por acá, al lado de Cold River está The Killer, a Rafacano, ahí está, es uno de los líderes, y Lider, el número 3, y Lucifer, y Cristian, 87, es el número 5. Por el otro lado, acá de Explode Saturi, tienen a Pinolero, a Xani, a Mentor, Morphy, Eric también, y Daniel. ¿Cómo andas, Daniel? Ahí anda mi escritor que anda escribiendo libros de nosotros. Muchas gracias, Daniel, por andar por aquí. Maxi también, ¿qué onda, Maxi? A Jampu, saludos. ¿Se escucha todo bien, Maxi? Muchas gracias por decirme. Uciel dice, saludos, Oscar, vi que ganaste un mini torneo, felicidades. Oh, gracias, Uciel. Sí, pasé allá el mini torneo que tenía el Diablito. Tenía el skin, estaba rifando el skin del nuevo skin. Y pasé, dije, a ver cómo me va. Y lo bueno que hubieron más mancos que yo, y pues pudimos ganar. Como vieron más mancos que yo, pues pudimos ganarlo. Y ya me pasó el dinero del skin. Así que pues muchas gracias al Diablito. Por si anda por ahí también, no sé si anda por ahí. Pasarme por acá por los chats para ir saludando. Ya los saludé, parece que todos en el chat. Si no los he saludado, me disculpan. La verdad, trato de saludarlos a todos cuando van llegando. Y también pues cuando pasan a saludar, por lo menos dejarles un pequeño saludo por ahí. Así que pues vamos a ver. Daniel, menos 9. ¿Por qué menos? ¿O menos 0? ¿Por qué menos 0, Daniel? En el torneo ese me aventé, yo creo que dos plenos, porque lo hizo. El torneo era sin usar las máquinas de asedio. Podías usar cualquier tropa, pero no podías usar máquina de asedio en tu ejército para hacer el ataque. Y por eso se hizo un poco difícil en ese torneo, pero siempre lo pudimos ganar. Lo publiqué por ahí en el Facebook mío, parece que lo publiqué. Pues obviamente también está en el Facebook del Diablito, pero en el mío también lo publiqué. Nomás publiqué la última parte donde dice que Triple O es el único streamer que conocemos que no es manco. Y dije, oh, tengo que publicar esa parte. Daniel dice, por lo más manco que tú, ¿cómo estarían los...? ¿Sí, Daniel? ¿Sí, Daniel? ¿Se aventaban feilazos? No, no te creas, ¿no? Habían bastantes buenos jugadores. Habían bastantes buenos jugadores, estaba Polulo, estaba Efe, para los que luego no lo conocen, habían bastantes buenos, ya les digo. Y que tenían bastantes copas, porque yo cuando entré tenía 5400 copas, y cuando miré el clan había uno que tenía casi 5600, 5700, estaba llegando Dana, muchas gracias por estar por aquí por el YouTube. Dana fue la que me escribió hoy por allá por el Discord, me dijo, Oscar, tenemos dos guerras que necesitan streamers, ¿nos puedes ayudar con una? Le dije, sí, claro que sí. Y aquí andamos esperando que comience aquí la guerrita, pues a ver quién se lanza primero. No sé quién se vaya a lanzar primero, pero pues esperemos que se vengan los plenos. Y
Isaí Ruiz dice: saludos, bro, desde Chile. Pues saludos a todo Chile por allá, que de allá vienen bastantes buenos jugadores de Chile. Obviamente el que se más que se conoce, pues obviamente ya saben que es Michael DP. Pero pues hay bastantes buenos clanes allá en Chile, bastantes buenos jugadores. Y pues aprender bastantes de ellos, obviamente. Y pues aquí andamos, esperando a ver quién se lanza primero. Iría a atacar yo, pero luego si voy ataco yo, porque todavía me quedan ataques en Liga Leyenda. Tengo bastantes ataques de Liga Leyenda de por hacer, pero luego se me lanzan aquí y no me dejan ver el ataque. Y queremos ver los ataques de Ayuntamientos 12. Como les dije yo, en Ayuntamientos 12 siempre atacaba con el P.E.K.K.A. Smash. No sé si vayan a usar esa estrategia aquí hoy, en esta noche o no. Ezequiel, buenas, ¿cómo andas por ahí, bro? Saludos. Y pues con el P.E.K.K.A. Smash era cuando yo era Ayuntamiento 12, era con lo que atacaba prácticamente siempre. Llevaba el carrito o un salto para entrar directo al Ayuntamiento, le tiraba los 3, 4 P.E.K.K.A.s, no sé cuánto llevaba los demás boleros, y así siempre atacaba. Activa los comandos, dice Eduardo. Eduardo, cuando sea inteligente en las computadoras, a ver si aprendo cómo activar los comandos, para decirte la verdad, que ni idea cómo se hace, tengo que investigarlo. Porque la computadora, sé dónde está el botón donde se prende, y lo aplasto y se prende, y hasta ahí sé yo nomás de computadoras. A ver si me pongo a estudiar un poquito más de eso. Ni el Nightbot lo estoy usando un poquito por allá por YouTube. Casi no lo entiendo más o menos, pero ahí lo estoy más o menos mejorando y ya estoy aprendiendo un poquito. Bueno, ya se lanzó aquí Rafa Cano. Dice, ahorita me voy a lanzar por aquí rápidamente. Esta aldea, ¿con qué viene? Viene con el mixto y luego el 5+1. ¿Qué se piensa tirar? Se piensa tirar una de las infiernos, pienso yo. Pero ¿cuál de las dos? ¿Y la de las 12 o la de las 3? No, el centro. Se tiró el centro, lo que viene el centro. Y a la reina no le alcanzó a tumbar. La reina se quedó a nada de vida. Solamente un pelito de vida ahí la reina. A ver, ¿por dónde va a comenzar con el mixto ahora? Vamos a poner la pantalla más grande. Tiró el cepillín. El cepillín es para esa infierno, para ir por las 12. A Danielito, gracias por hacer like al stream, se te agradece bastante, ¿verdad? Ya comenzó con la caminata la reina. Me imagino que quiere que la reina baje hacia las 9, porque le hizo una poca de limpieza por las 12. Ya cayó el compartimiento donde estaba ese infierno al múltiple. Ya le tiró las sanadoras para la reina, perfecto. Esperemos no le salga ninguna mina negra. Híjole, le hizo la limpieza a la reina para que bajara, pero parece que la reina se le va a desviar. No sé si va a subir, sí. La reina se le fue. Él quería que la reina bajara hacia donde está el águila. Él quería que la reina bajara a tumbarle a esa águila y decidió irse por otro lado. La reina dijo, hoy no, Rafa. Hoy voy a hacer lo que me da la gana. No me importa si tú querías que yo bajara a tumbarte el águila, pero hoy no, dice. Hoy me voy a ir por otro lado. Órale, le tumbó dos sanadoras con dos minas negras ahí. Y la reina de todos modos dijo, mira, ya sé que me hiciste una poca limpieza por ahí por arribita, pero de todos modos no voy a entrar por donde me hiciste la incursión con ese super rompemuro. Gracias por la incursión del super muro, pero de todos modos me voy a quedar por fuera, dice la reina. Porque yo voy a morir por acá por fuera, dice la reina. La reina le valió y se fue por otro lado. Pues ya se fue directo hacia el ayuntamiento con el mixto. Primero ir por el águila del castillo de guerra. Ya miraron, le salió un sabueso. Bebé dragón, super bebé dragón, con unas brujitas también. Y esperemos que las tropitas se vayan directo al ayuntamiento, porque si no va a tener un problemita. Ya usó la habilidad del centinela. Le tiró la sanación también para que las tropitas tumben rápidamente el ayuntamiento. Esperemos caiga, parece que sí tiene bastantes mineros y montapuercos. Lo que sí van a caer los montapuercos cuando explote el ayuntamiento. Ya cayeron unos cuantos montapuercos. Eduardo, gracias por seguir la página, se te agradece bastante, de verdad. Para todos los que no han seguido la página, se los pediré si siguen la página, si dejan su like, si comparten directo también, se los agradeceré bastante, de verdad. Buen intento aquí de Rafa Cano. Buen intento, la reina no quiso hacer lo que él quiso y se le desvió todo. Llegando a Legión, saludos Legión, ¿cómo andas por ahí, bro? A Sting, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas por ahí, Sting, también? Daniel dice, ese vato tiene máquina. No, que no era con máquinas. No, ese fue, la máquina está. No pusiste atención, Daniel. No pusiste atención. La máquina fue cuando estuve en el mini torneo que gané allá con Diablito. Con el Diablito fue donde estaba en el mini torneo yo. Y en ese mini torneo no pude yo usar máquinas para participar en ese mini torneo. O sea, nadie que pudo atacar allá en el mini torneo. Estábamos hablando del mini torneo cuando estábamos hablando de las máquinas, Daniel. Pero aquí sí, aquí estamos en la Liga Panamericana. Y pues, es un torneo. Esa base está OP, dice Ezequiel.
parece que sí le desvió bastante por ahí a la reina. Bastante que le desvió a la reina y pues no pudo. Max dice, este canal es el rey de los desvíos porque en cada directo no te... Sí, pues, bueno, eso le pasa a todo el mundo. Hasta también en el clasificatorio, no sé quién miró el clasificatorio hoy. También a varios se les desviaba la reina. Trataban de hacer una caminata y la reina se iba por donde el compartimiento que ellos no querían o lo que sea. Así que a todo le pasa. Saludos, Harley, va llegando Harley. Gracias por andar por aquí, Harley, que ando transmitiendo esta guerrita de Cold River contra Explode. Es de Ayuntamientos 12. Como normalmente siempre estoy transmitiendo por allá guerras de Ayuntamientos 13. Y me invitaron a hacer esta. Dije, pues sí, hoy la paso por ahí, que ya ni me acuerdo cómo atacar en el Ayuntamiento 12. Y a ver qué están haciendo por acá. Ahorita que vamos a ver un ataque. Y pues solamente fue 2 estrellas, 80 y tanto por ciento, buen porcentaje. 88, nada mal, nada mal. Ahorita vamos a ver si los del otro lado se lanzan, a ver quién se lanza por acá. Le toca defender por acá a Cold River. A ver cómo les va. Daniel dice, desvíos entonces en tu canal. Carretera en agreglo. Pues sí. Bueno, vamos a ver el de Morphe. Morphe se viene con el alum. Se viene con el alum, trae 4 hechizos de congelación. Como que trae un montón de hechizos de congelación por alguna razón. Se me hace que son bastantes. Normalmente yo nomás veo que llevan como 2 hechizos de congelación. Por lo más 3, pero él lleva 4. Dice que él necesita 4 para este ataque. Tiró un yeti de limpieza para que la reina no se le desvíe. Esperemos no se le vaya a desviar. Ya le hizo una incursión ahí a la reina donde están el Tesla. Los Teslas por ahí para que la reina entrara por ahí. Yo creo que sí entra porque el rey le está haciendo buena limpieza por el otro lado. Así que la reina no va a tener más opción más que entrar por ese compartimiento. Le salió el tornado. La trampita de tornado. Así que la reina está dando vueltas por ahí. Unos cuantos esqueletitos. La reina se va a enfrentar ahí a la reina enemiga. Después de que asegure la reina enemiga, me imagino que le asegurará el águila. Así que perfecto. Por el momento va bien la caminata. Le quedan 2 hechizos de rabia por tirar todavía. Ya tiró la primera congelación. No sé si ese era el plan, congelar a la reina. Pero congeló a la reina. Y ahora la reina enemiga o la reina de él está sufriendo bastante daño con esas ballestas. Tiene 3 ballestas en modo tierra. No sé si para eso eran tantas congelaciones, para detener a esas ballestas que le están dando bastante duros a la reina por ahí. Fabián dice, hola, siempre presente. Me gusta ver ataques en tu canal de Ayuntamiento 12. Pues gracias, Fabián, por andar por aquí. Se te agradece bastante, ¿verdad? Dana dice que si la conoces. ¿A quién, Dana? ¿A Harley? A Harley sí la conozco, está en el clan de nosotros. A ver, ya comenzó con el fly. Directo al ayuntamiento. Le queda, a ver, la rabia. Bueno, ya no le queda rabia, le queda las aceleraciones. Y qué más. Ya no le queda una aceleración. Ya solo habilidad de sentinela para que no cayeran. Yo creo que no va a ser pleno. No va a ser pleno porque le queda la última infierno a las 3. Y ese infierno es en modo múltiple, para mí que no es pleno. No sé qué piensen ustedes, le queda la aceleración que no la ha tirado. Si esos globos deciden sobrevivir, va a estar un poco difícil. Para mí va a estar un poco difícil, no ha tirado la aceleración. No sé por qué está guardando la aceleración. Por fin ya la tiró. La base esa que dije, esa... no, la verdad, las bases yo de Ayuntamiento 12 ya casi ni las conozco porque yo nomás tengo Ayuntamientos 13. Órale, ¿sí le va a dar? ¿Va a quedar a 99? ¿O el bebé dragón la va a salvar? ¿Bebé dragón? No, cayó el bebé, ¿va a quedar en 99? Pienso yo. Al menos que los esbrios tumben ese antiaéreo. No, tiene bastante vida ese antiaéreo, no lo van a poder tumbar. Está casi lleno de vida. Morphe, buen ataque, 99%. A ver, ¿qué dice por ahí? Max dice, ¿cuándo vas a hacer un directo visualizando a guerras de Ayuntamiento 9? De Ayuntamiento 9, pues a ver cuándo hacemos una. Creo que no he hecho una, así que sí tengo que hacer una, Maxi, por ahí. Pero sería como un mini torneo, pienso yo, que se podría hacer de Ayuntamientos 9. Porque guerras de Ayuntamientos 9 no creo que podamos hacer. Yo creo que a lo mejor mini torneo sí se podría hacer. Bueno, aquí Xani también se viene con el alum, pero también se va a quedar bastante corta. Nestor dice que
fue RIP en el ataque, pues 99% en el último ataque, bastante bien. Yo, si me quedo 99, soy feliz porque rara la vez saco buenos ataques. Siempre manqueo con el 60%, dos estrellas y hasta a veces son por una estrella. Sí, se quedó bastante cerca. Y aquí Exani también, no sé si le a ese, a lo mejor si le faltó una congelación más. Una congelación más para congelar ese infierno y antiaéreo también. No sacó el 100, no sacó el 100. 89. Pues ya van. Ahorita yo creo que por porcentaje, pues obviamente los llevan aquí. Obviamente. Órale, sí cayó. Sí cayó, ni me fijé. ¿Cómo cayó? ¿Sí cayó? Yo pensé que se había quedado en 2. Déjalo, pongo por 2. Porque yo pensé que se había quedado de pie el antiaéreo. ¿Y sí cayó? ¿Cómo fue que cayó si el antiaéreo tenía bastante vida? Vamos a ponerle por 4 para que avancen. Y a lo último, yo pensé que se había quedado en 2. ¿Qué eso se troleó? Dice por allá. Dice Daniel, pues no sé, para mí que nomás le quedaba ese antiaéreo y solo quedaban los esbrios y el antiaéreo tenía bastante vida, como que super vida tenía. Casi lleno de vida el antiaéreo. El bebé no lo pudo tumbar. Y aquí lo ponemos ya en tiempo regular. Está casi llena de vida. Está casi llena de vida, tiene toda la vida. Pero los esbitos siempre la tumbaron. ¡Wow! Yo pensé que no iba a caer, así que pues se lo llevó Murphy. El MVP. El MVP va a ser él, me imagino, con ese ataque. Vamos para otro lado, a ver. No, todavía no sale otro ataque. Así que vamos 5-4. Pues ya ven que la lleva Explode Turing. Ya se lanzó por acá Lucifer. Vamos a ver el ataque de Lucifer. Había otro grupo de esbios que tumbaron, dice Fabián. Pues sí, parece que llegaron a lo último. El sabuesito fueron los que llegaron. Así que aquí Cold Raver tiene que responder con un pleno. Porque si no le sale el pleno, se la van a poner difícil al último atacante. Que tiene que meter pleno sí o sí. Creo que va a ver. Se viene con el Yeti Smash. O con puros Yetis. Ya le salieron los cazadores de héroes. Le salieron 3 cazadoras. Un bebé dragón y una brujita. La brujita se va a quedar fuera del veneno. Sí entró. Sí entró. Que se salvó que la brujita entró al veneno. Porque si la brujita se fuera quedado por fuera del veneno, fuera sobrevivido y le fuera causado bastantes problemas. Y todavía sigue con vida. Todavía sigue con vida la vida. Acaba de caer con un flechazo de la reina. A Fabián, gracias por hacer like al stream y por compartirlo. Se te agradece bastante, ¿verdad? Tiró el rey por ahí para que le tumbara ese infierno en modo múltiple. Ya le tiró los Yetis también. Los Yetis entraron por ese compartimiento. Tiene 2 saltos. Un salto lo tiró directo hacia el centro de la aldea. Pero como que el ayuntamiento... ya iba a decir, el ayuntamiento se va a quedar de pie porque las tropas se le van a desviar. Y le tira el cepillín al ayuntamiento, así que no creo que caiga. A ver, el ayuntamiento cae. En el centro tiró una sanación. Normalmente se ve en rabias. Alexander, gracias por hacer like al stream. Normalmente se ve en rabias en vez de sanaciones. Pero pues él dijo, voy a llevar una sanación. ¿Quién sabe le ayuda o no? Porque normalmente cuando llevas los Yetis con los boleros, tiras una rabia para que se enfurezcan y te tumban todo el centro por ahí rápidamente. Y parece que ya se le está acabando poquita la gasolina aquí al ataque. Ya no solamente le va a quedar la habilidad de la reina, así que parece que no va a ser pleno. No va a ser pleno aquí de Lucifer, así que va a estar bastante difícil para Cold River. El último atacante necesita meter pleno sí o sí. Alexander, gracias por convertir el directo, se te agradece bastante, ¿verdad? Sí va a sacar, me imagino que buen porcentaje, porque la reina pues todavía va bastante con... Bueno, casi no tiene vida, pero por lo menos tiene las sanadoras. Pero las sanadoras se quedaron con el centinela. ¿Qué hacen sanadoras? En vez de las sanadoras sanar a la reina, se ponen a sanar al centinela. Esas sanadoras como que son especiales. A ver, dice Amical, dice tarde, pero aquí estamos apoyando. Muchas gracias, Amilgar, se te agradece bastante, ¿verdad? Por el momento va ganando Explode Satori. Llevan un plenito más que Cold Raver. Así que pues cada lado, a menos que se hayan lanzado lo que miramos este ataque, no lo sé. No sé si las espaditas estuvieron peleando
cuando entramos a este ataque o no, pero quedaba un ataque de cada lado todavía cuando entramos a este ataque. Y ya solamente le quedan 20 segundos para sumar más porcentaje, si acaso. Yo creo que llegue como el 72, pienso yo. No sé si llega el 72 o no. Pero pues necesitan el pleno, necesitan un pleno para asegurar el pleno, porque si no, van a tener un serio problemita y se van a quedar menos una estrella. Ahí quedó el ataque, vamos a salirnos de aquí a ver si quedan ataquitos más todavía o si se lanzaron. Ya se lanzó alguien por acá, vámonos por acá, está atacando Mentor, vamos a ver el Mentor. Y cómo le va, cómo la, no, ya terminó el ataque. Ya terminó el ataque, solamente le queda una arquerita aquí sacando más porcentaje. No creo que esta arquerita sea como los esbirros que miramos hace ratito, que limpiaron la aldea. Así que yo creo que esta arquerita no va a ser OP y no nos va a limpiar toda la aldea. Así que no creo que venga el 100 con esta arquerita. Vamos a salirnos a ver si se lanza otro atacante por acá. A Nelson, Nelson, gracias por hacer like al stream, se te agradece bastante, ¿verdad? Bueno, ya miramos, estábamos mirando esa número 2. Ah, le quedan dos ataques de cada lado. Dos ataques de cada lado. Y Flavio, Flavio, gracias por compartir el directo. Se te agradece bastante, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Liceo dice, give me gems, please. Dice Liceo, pues pásamelos tú a mí. Pásamelos tú a mí, que yo estoy pobre. Este internet que te traes, Oscar, no te carga. ¿Cuál internet? ¿La internet? ¿De verdad? ¿Se está cayendo la señal o qué onda? Que a mí no me había pasado. No me había pasado todavía. No me ha salido el círculo por ahí. A ver, vámonos por acá. Dice Maxi, ¿cuántos años llevas jugando el juego? Yo creo que como 5 o 6, no sé. Varios años llevo, yo creo. Casi comencé desde cuando comenzó el juego. Yo creo que a los meses después empecé a jugar. Ernesto dice, ¿cómo andas, carnal? Activa. Pues aquí, muchas gracias, Ernesto, por andar por acá. Se te agradece bastante, ¿verdad? Pedro Caseras también, hola, bro, ¿cómo andas por ahí? Aquí andamos viendo esta guerrita de Explode Saturi contra Cold Raver. Por el momento lleva Explode Saturi un pleno más. Así que pues parece que llevan la ventaja. Lleva llegando Ricardo. Ricardo León. Parece que es mi amigo rusito por ahí. Muchas gracias por hacer like al stream. Liceo, muchas gracias por andar por acá. Y vámonos por acá. Y ya se lanzó por acá The Killer. Ya se lanzó The Killer. Viene con un dragón eléctrico y luego el Alun. El dragón eléctrico parece que lo está usando de limpieza con una rabia por acá por las 6. Imagino que tirará el rey también. El rey de limpieza irá a bajar si acaso para acá por este lado. Imagino que por ahí tirará la reina también. Órale. Ese dragón eléctrico le tumbó un antiaéreo por ahí. Creo que la reina... No, la reina la tiró detrás del eléctrico. Yo pensé que la reina la iba a tirar detrás del rey para que le tanqueara. Pero parece que decidió tirarla por el otro lado. Dice Oscar, ¿están monetizando tus canales? ¿Están monetizando tus canales? No sé, Daniel. O sea, que si yo o que si Facebook. La verdad no lo sé. Ahí me dices si tú sabes. Bueno, la reina ya aseguró el castillo enemigo. Ya se aseguró el castillo enemigo y también tumbó ese antiaéreo que andaba por ahí. Ya va llegando Enzo. ¿Cómo andas, Enzo? Saludos. Digo, el que conozco que tiene una abuelita que es súper plenera. Ya quisiera que la mía fuera súper plenera también. A ver, vamos a darle por acá. ¿Dónde le ponemos por acá? Comenzó con el Alum, pero va más o menos bien el Alum, pienso yo. Lo único que dejó el ayuntamiento para el final. Y a veces uno se pone súper nervioso cuando dejas el ayuntamiento para el final. Porque si no llega, se viene el feilazo de una estrella. ¿Qué le queda? No le queda ninguna congelación. Solamente le quedan las aceleraciones que lleva tirando por ahí. Liceo, si sigues con lo mismo, Liceo, te voy a tener que sacar del chat. Ya no te lo voy a decir. Alicio, if you keep asking that, I'm gonna have to kick you out of the chat. A Rodolfo, gracias por hacer like al stream, se te agradece bastante, ¿verdad? Órale, le queda la habilidad de la reina. Pero tiempo, el tiempo no sé si le va a dar.
Oscar dice, ¿tú estás jugando? Dice Fabián. No, yo no, Fabián. A este es Ayuntamientos 12. No tengo Ayuntamientos 12. Yo no tengo Ayuntamientos 12. Híjole. Híjole, le va a dar. La reina ya tiene que usar la habilidad. Ya usa la habilidad de la reina. ¿Para qué la estás guardando si ya no hay ningún infierno? Parece que me escuchó. Parece que me escuchó y tiró la habilidad. Liceo para afuera, dice por ahí Enzo. Ya le dije que se comporten. Si no, ahorita lo sacamos. A ver. La reina va a llegar. 10 segundos. ¿Se va a quedar la choza? ¿Se va a quedar la choza del constructor? Pienso que sí. Pienso que se va a quedar. Y ese va a quedar en 99. Y 98. 98. Va llegando Virus, pasando a dejar mi like. Muchas gracias, Virus. Se te agradece bastante, ¿verdad? Por todo el apoyo. Vamos por el otro lado. Si Explore mete otro pleno por acá, se la va a poner súper difícil. A Cold Waver viene con el mixto por acá, Pinolero. Viene por acá con el mixto Pinolero. Viene con un super rompemuro. Le hizo una incursión a la reina, pero creo que la reina no va a entrar por donde hizo la incursión. Pienso que la reina se va a quedar por fuera, donde está el cañón. Sí entró. Sí entró por el águila. Normalmente la reina nunca entra por esos caminitos, pero aquí Pinolo dice, la mía sí entra. La mía sí entra por ahí porque la mía se porta bien, dice él. Ella sí va a comer hoy en esta noche, sí le va a dar el comer. Hasta la va a llevar al restaurante más caro de México, pienso yo. Pienso yo, no sé. Ahí luego le preguntamos a Pinolero si lo conocen, ahí me dicen. Daniel dice, ¿solo vas a pasar esta guerra o vas a hacer ataques de liga? Ah, a lo mejor me lanzo a unos ataques, Daniel. A lo mejor me lanzo a unos ataques. Por lo menos para manquear unos cuantos. Fabián dice, Oscar, te he visto hacer buenos plenos con Ayuntamientos 13, Fabián. Pues a veces salen Fabián, pero no siempre, no siempre para decirte la verdad. Alex, muchas gracias por hacer like a los streams, se te agradece bastante, ¿verdad? Bueno, ya tiró también el globote por el lado de las 12. No sé cuál sea la idea de ese globote por ahí por las 12. Imagino que debe de traer unos globitos, no lo sé, que debe traer ahí dentro. Que lleva montapuercos, lleva montapuercos por ahí por arriba. ¿Y qué le queda? Le quedan mineros en el centro. Y yo creo que no le va a dar. Parece que no le va a dar, así que va a ser defensa. Parece que va a ser defensa. Sí, se va a quedar en un 90 y 80 y tanto. Yo creo que con lo que lleva, a lo mejor si alcanza a subir el 90. Alex, Alex, gracias por hacer like al stream. Se te agradece bastante, ¿verdad? Ya nomás le quedan las tropitas de limpieza por fuera, pero no va a ser pleno para nada. Así que el último atacante de Cody solo español. Pues de vez en cuando entren por ahí por el chat hablando. Y pues si me hacen una pregunta, pues se la respondo. O si tienen algo que decir, también se los respondo también de vez en cuando. Teo dice Alex, pero quedó bastante cerca, mira, 95%. 95%, así que yo creo que se la pusieron bastante difícil a Cold Raver ahí. Porque necesitan meter pleno. ¿Ya miramos esta o no? ¿Ya miramos esta? No, parece que no la hemos visto. Este es el último ataque de Cold Raver. Y esto tiene que ser pleno si quieren empatar por estrellas. Y sería porcentaje. Pero vamos a ver si lo logra o no. Ya tiró todo el fly por todos lados, globitos por todos laditos. Ve, ya congeló el infierno también. Tiene. Le salió el Killzone de Teslas por allá por las 3. Y eso va a ser bastante difícil tumbar. Tiene la habilidad del Centinela que no la ha tirado todavía. La está guardando, me imagino, para cuando los globitos se acerquen al infierno. Múltiple que está, la última que queda de pie. La congeló. Órale, parece que sí le está dando. La habilidad del centinela no la ha tirado. La sigue guardando. La habilidad del centinela, ¿por qué no la tiras? No ha tirado la habilidad del centinela. Dice que la base del swag. Por fin ya la tiró. La estaba guardando para la torre de magos que le quedaba. Esto sí va a ser pleno. Así que sí va a empatar la guerra. Con este ataque se empatan en estrellas. Pero si da porcentaje. Y para mí, que a lo mejor a Explore los llevaba por porcentaje también. Pero ahorita vamos a ver. Saquen a Liceo. ¿Qué dice Liceo por ahí? ¿A qué quiere Liceo? Dice Liceo que si le regalan gemas y por eso le dije que estuviera, deje de estar preguntando eso, que si no lo iba a sacar. Pero ahí puso empate la guerra. Vamos a ver el último ataque por acá. Rafael, gracias por ser like a los stream. Híjole.
Híjole, va bastante fuerte aquí Eric. Va bastante fuerte Eric. Ya no le queda la habilidad al centinela. Sí, le quedaba la habilidad, pero no alcanzó a agarrar los últimos globitos. Quedaron unos globitos por fuera. Y parece que no le va a dar. Bueno, la reina es la única que puede salvar el ataque. Si la reina sale, da toda la vuelta a la aldea. La reina no va a poder salvar el ataque porque le quedan 30 segundos y tiene que romper ese rompe. No. Y luego el infierno que está en modo múltiple no lo va a poder tumbar. Está muy hacia el centro. La reina no lo va a alcanzar. Así que se va a quedar en 2-3, pero muy buen porcentaje. Muy buen porcentaje. Yo creo que a lo mejor Saturi se lo llevó por aquí por porcentaje. Pienso yo, no sé la verdad. Ahorita vamos a ver las estadísticas y me imagino pues la guerra ya está por terminar también. Híjole, la reina no va a alcanzar ese infierno. Y también pues la ballesta que está ahí de modo aire también no lo va, le va a impedir ahí sacar el pleno. Solamente 97%. 97%. ¿Cómo quedó? ¿La guerra terminó? 11-11. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién piensa que ganó? Alexander dice, yo sí quiero gemas, no es broma, yo solo quiero ser veterano en COC, pero no soy novato. Yo también Alexander, también solamente soy novato. Bueno pues, vamos a ver quién ganó. Resultados de guerra. Y miramos, se la llevó Explode Satori, se la llevó Explode Satori, así que felicidades Explode Satori. Hicieron el 91.4 de destrucción. Y solamente el 89.2 a Cold River. Así que pues felicidades por allí a Explode Satori en la guerrita. Me imagino que seguirán ahí en el torneo. Y a ver cómo les va. Suerte en la siguiente. A Freddy, gracias por hacer like al stream. Se te agradece bastante, ¿verdad? Bueno, voy a hacerme unos fails. Unos cuantos fails y luego me despediré. Voy a cambiarme a la otra aldea porque ahorita ando en la mini. Ando en la mini Ayuntamiento 13 que no la he maxeado todavía. Le tengo que meter bastante todavía para maxear la extra. Pero me voy a pasar a la otra aldea. Y creo que me quedan unos ataques que estoy calando. El ataque ese nuevo que están usando ahorita. El ataque de los esbios nuevos. Los esbios nuevos con los dragones. No sé si lo han calado ustedes o no. Pero ese es el que ando calando ahorita. A ver cómo me va. No me ha ido tan bien que digamos. No me ha ido tan bien. Pero lo sigo intentando. Lo sigo intentando porque aquí tengo el ataque. Son 9 dragones. Vamos a quitar la pantalla esa. Ya quítate. Por acá. Tenemos 9 dragones. Y luego los 7 esbrios nuevos. Los super esbrios y globitos. Es lo que llevo. No me ha ido tan bien. Si acaso me ha salido un pleno. Pero le hacemos el intento. A ver qué sale. A ver qué sale. Si sale algo bueno, pues bien. Vamos a ver si alguien necesita tropas. Por favor, está pidiendo tropitas Alex. Vamos a ganarle a Alex. También por acá a Ricardo. Y vamos por acá. Y vamos a ver, nos quedan 3 ataques. No me ha ido tan bien, como les dije. Aquí están las estadísticas. Solamente un pleno en el día de hoy. Y las demás han sido de puras 2 estrellas. A mí sí me metieron un feo. Pero los demás también puras 2 estrellas. Pero ni modo, le seguimos intentando. Usa los super esbios. Sí, ya los tengo, Fabián. Ya los tengo para atacar ahorita. Y a ver qué nos sale. Tenemos este ejército. Dice Daniel y Oscar, ¿cómo que no sabes de computadoras y pusiste esa pantalla de carga que sale cuando cambias de cuenta? Pues es lo único que sé hacer, Daniel. Es lo único que sé hacer. No sé hacer mucho. O sea, sé hacer unas cositas solamente, pero no mucho, así que digamos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Sopladores, pues los sopladores están apuntando hacia abajo, así que tendríamos que entrar hacia por la parte de arriba, pienso yo. Al menos que sea como una trampa de aquí del que diseñó la aldea, que quiere que entremos por allá para hacer feo. No lo sé la verdad, no sé cuál sea la idea, pero lo que vamos a hacer nosotros, vamos a entrar por acá con el rey para hacer una poca limpieza por aquí, por este lado. Y después la heroína, pienso que la tiraré. Después de esto, por acá, un super esbrio para que nos haga una poca de limpieza por acá, por este lado también. Y el rey se nos va a desviar para donde no quería. El rey quería que se quedara por acá donde está la reina tanqueándole, pero el rey dijo, no, voy a sacar el castillo de guerra para que te vaya bien mal en el ataque.
Por eso me voy por este otro lado. Para que te vaya súper mal. Voy a ir a activar el castillo de guerra. Lo bueno que nos salieron globos. Es lo único bueno que nos salieron globos. Y pues ya destruimos todo eso. Así que ahora vamos a tirar todos los dragones y los super esbios directo hacia el centro. A ver si deciden entrar. Si deciden entrar, pues tuvimos suerte. Y si no deciden entrar, quiere decir que se viene el feilazo del siglo. Y pues ni modo. Será un feilazo del siglo para comenzar el día. Y a ver qué sale. Vamos a tirar por acá, esto por acá, congelar esa infierno. Tirar el CPI directo hacia el ayuntamiento. Y la heroína por acá. ¿Qué más nos queda? Nos queda tirar eso por ahí. Híjole, nos salió el tornado enfrentito del ayuntamiento. Así no se vale. Eso es trampa. Que alguien le diga que eso es trampa y no se vale poner el super, la trampita de tornado por ahí. Ya nomás nos queda la parte de las 12. Pero no sé, la verdad, todos los dragones se nos fueron hacia el lado en vez de irse hacia el centro donde quería que se fueran directo hacia el centro. Se desviaron por fuera. Ah, Jeffrey dice, hola, ¿cómo estás, Jeffrey? Pues aquí, mira, manqueando como siempre. Manqueando como siempre. Ah, Luis dice que si te agregamos, ¿te agregamos a de amigos o qué onda, Luis? Ya se acabó el problema, ya lo baneé, así que nadie más pida gemas, dice Carmen, ya lo baneó. Ni sé cómo se hace, pero qué bueno que lo supiste hacer. Picoso dice, eres manco para todo, ¿no? Dice Picoso, pues sí, de verdad, Picoso, en serio, sí soy manco. Al menos que le preguntes al diablito. ¿No les preguntó al diablito? ¿O no has visto lo que la video que puse en la página mía? Ah, Picoso. Bueno, siempre fue buen porcentaje. Yo creo que si los dragones fueran entrado hacia el centro, yo creo que sí fuera sido pleno. Pero como se quedaron por fuera limpiando, no van a alcanzar a tumbar toda la aldea. Se quedaron por fuera. Ni modo. Ya no se puede hacer mucho. Solamente esperar que saquen lo último de recursos. Que los recursos son buenos ahorita porque también necesitamos farmear. Ah, sí, mírala. Ahí está. Es la, yo creo que la segunda video que puse en mi página de Facebook, Picoso. Y no sé si la pueda poner aquí. A lo mejor hasta la puedo poner por aquí. No sé si se escuche. Creo que no se escuchará porque tengo la música de fondo. Bueno, ya puse tropas a hacer. Me paso a la otra aldea. En la otra aldea creo que tengo el mixto hecho. Tengo el mixto hecho, así que me pasaré a donde tengo el mixto. A ver cómo me va con el mixto. Nada más que no la tengo al max esa todavía. Le falta un poquito para hacerse el max. Y nos pasamos. Y ya me tumbaron un poquito por ahí. Dice, muy a fuerza, hago 2 estrellas, dice por ahí. Como, pues eres bastante novato entonces. Yo también, no te preocupes, yo también. Jeffrey dice, Oscar Triple es un crack, dice Jeffrey. No siempre, no siempre, de vez en cuando ya saben que hago mis feos por ahí. ¿Algún ataque terrestre, Oscar? Pues aquí vengo con el mixto. Aquí vengo con el mixto. A ver cómo nos va. Ah, a ver esta. ¿Qué le hacemos, la verdad? Se ve bastante difícil. Bastante difícil la aldea. Pero vamos a ver qué hacemos por aquí. Le tiramos la reina, yo creo. Vamos a entrar por el lado contrario. Vamos a entrar por el lado contrario. Y si sale feo, pues le echan la culpa por allí a alguien. No sé a quién le pueden echar la culpa. Pero a mí no me echan la culpa. Porque pues yo ya sabía que le iba a entrar por el lado contrario. Y si sale feo, pues ni modo. No se puede hacer mucho. Vamos a ver qué decide hacer la reina. Si irse por un lado o por el otro. Híjole, reina, pero ¿por qué decides irte por allá? Por ahí no era. Ni se ha movido. Y yo ya estoy regañando a la reina. Porque ya sé que va a ser lo que no quiero que haga. Pero ¿por qué haces eso, reina? Así hay que tratar a la reina. Así hay que tratar a la reina siempre. Porque luego si no la tratas así, se porta malísimo. Malísimo que se porte esa reina. Y no queremos que se porte mal. Queremos que haga lo que nosotros queramos que ella haga. No lo que ella le dé la gana de hacer. Bueno, vamos a comenzar ya con el mixto. Para ver si la reina decide entrar por donde queremos que entre. Mira, le hicimos una incursión a la reina para que decida entrar por ahí. No sé si lo voy a hacer o no. Pero si lo haces, reina, te voy a sacar a comer. Híjole, se me fue la pantalla. ¿Qué le pasó a mi pantalla?
Yo pensé que me había baneado ya Supercell porque se me espantó la pantalla. Ver una sanación más por aquí. Luego una congelación al águila. La rabia para los yetis. Y luego el veneno para la heroína. Daniel dice, si sacas feos, cumplamos al vato que andaba... Sí, Daniel, esa es buena idea. Esa idea me gusta, Daniel. Esa idea me gusta. La mejor idea que ha salido en el día de hoy es de Daniel. A ver, me quedan Yeti. El Yeti se robó las sanadoras. Yeti, muérete para que las sanadoras se vayan con el mixto. Machis, ¿cómo andas por ahí? Hola, ¿cómo andas, bro? Aquí andamos haciendo unos poquitos feos para irnos a dormir. Creo que sí va a salir. Creo que sí va a salir porque nos quedan bastantes mineritos y montapuercos. Así que sí le sacamos todos los recursos y las 28 copitas. Sí salió bien. No sé cómo salió, pero salió. Ni idea cómo salió, para decirte la verdad. Y ni la habilidad de la reina usamos. Órale, reinita, hay que darle de comer hoy sí a la reina. Hoy sí la reina va a comer bien. A lo mejor hasta la invito a comer mariscos por ahí. No sé qué piensan. La invitaremos. Vale, hasta... Órale, por allá no es. Vamos a tener que ponerse tropas a hacer. Ponimos tropas a hacer. Tenemos que pedir tropas también. Pedir tropas. Y creo... En esta pues me quedan ataques, pero pues tengo que ir a la otra. No sé si en la otra tenga ataques. Creo que no, creo que ya terminé todos mis ataques. Dice, ¿por qué no activas los comandos para poner I notify? Alexander, pues como les dije, tengo que entrar a Facebook a ver cómo se hace. Que ni idea. A ver cómo se hace. Muy buen ataque, dice Fabián. Tengo que ver cómo se hace, la verdad. Ni idea cómo se hace, pero tengo que ir a investigar eso. A ver, voy a cambiarme a la otra aldea. A ver si tengo más ataques, que parece que es por acá. Creo que ya hice todos los ataques en la otra aldea, pero voy a mirar. Voy a mirar a ver si acaso me queda uno o no. Que parece que es esta, parece que ya los terminé todos. Vamos a ver. Sí, ya los terminé todos por acá en esta. En esta sí ya los terminé todos. Porque solamente nos dan 8 ataques. Vamos a dejar un desafío, a ver si alguien nos deja desafío y lo atacamos también. Nos lanzamos por acá. Tomar las tropitas que están pidiendo. Alexander dice, mira, tutoriales para poder activar los comandos. Órale, Alexander, a lo mejor eso hago. A lo mejor eso hago hoy en esta noche, a ver cómo se hace. Creo que solamente, bueno, lo tengo como en YouTube. Creo que en YouTube sí se puede, pero en Facebook no sé cómo se hace. Lo tendría que ver cómo se hace en Facebook. Bueno, pues no sé si tenga más ataques, pero me voy a pasar a la otra. Si tengo ataques, pues sigo atacando. Y si no, pues ni modo. Ya no tengo más ataques por hacer. Pienso que ya no tengo más ataques. Sí, vamos a esta por acá. Agrégame amigos, dice Luis. Luis, pues a ver, ¿dónde ando? Sí, en esta también, parece que ya los hicimos todos. En esta manqueamos. Sí, en esta manqueamos contra Sus. No sé quién sea Sus, pero tuvo buena aldea y manqueamos contra Sus. Alguien manqueó contra nosotros. Pero los restos de los ataques fueron bien. Ahorita en el clan estamos en segundo lugar. Ferchi va en primer lugar. Ferchi, ya detente. Ferchi, detente para alcanzarte, Ferchi, un poquito. Social, Aquiles 504, no sé quién sea Aquiles, alguien lo conoce. Y amigos, buscar jugadores, nos está diciendo por allí Luis que lo busquemos. Luis es LC, LC 9. Luego la J. ¿Dónde está? Por aquí. Parece que es una O 88 LO por ahí. Vamos a buscar a Luis. Ahí anda Luis. Ayuntamiento 7, Luis. Añadir amigo a Luis. Anda en los diablos. No, hombre, Luis, ya me diste miedo. Ya me diste miedo. Dice que es los diablos. Reclutando jugadores activos con ayuntamientos nivelados. Guerras próximas. Estamos de vuelta, dice por ahí. Que andan en liga de oro 1. Órale. Andan buenos. Bueno, pues vamos a hacer, creo que un ataque más.
Un ataque más, porque en esta no tengo, así que me tendré que ir a la mina Ayuntamiento 13. A la mina Ayuntamiento 13 hacemos ese ataque y nos vamos a dormir, porque no hay nada más que hacer. Daniel dice, rápido triple, haz tus ataques ya que tengo que atacar con mis 5 cuentas en War. Órale, Daniel, órale, está bueno. Pues suerte en la guerrita, suerte en la guerrita, porque se va a poner difícil. Ahí aviéntate unos cuantos planitos a mi nombre. Vamos a darle por acá. ¿Dónde está? Es esta por acá. Gray, no sé quién sea Gray, pero muchas gracias por hacer like al stream. Se te agradece bastante, ¿verdad? Dice, dime, please, ¿me puedo meter a tu clan? Luis, en el clan solamente habemos ayuntamientos 13. Hay ayuntamientos un poquito menores, pero son cuentas secundarias de otros jugadores que las usan para donarse solamente. A ver, vamos a atacar. Yo creo que este ya va a ser el último ataque y nos vamos a dormir por allá. Órale, tiene bastantes buenos recursos. Jeffrey dice, Oscar, es buen pusher, dice Jeffrey por ahí. No, ni tanto, la verdad. Me aviento feos de vez en cuando y no me va nada bien. No nos va nada bien de vez en cuando. Híjole, pero traemos los yetis. Y esta aldea para yetis se ve bastante difícil. Pero ni modo, ya le tenemos que entrar. Ya no tenemos más opción. Creo que comenzaremos por este lado. Híjole, ¿qué le pasó a mi juego? ¿Qué le pasó al juego? Me sacó el juego. Se nos muere el centinela. Ve la habilidad del centinela. Híjole, vamos a tener que darle una rabia al centinela para que avance, que no se nos vaya a acabar el tiempo. Dos por acá. Centinela, apúrate, centinela, que se nos acaba el tiempo. Maxi dice, yo también puedo ser tu amigo en el juego y sorry por hacer spam. No te preocupes, Maxi. Si quieres pon el tag del jugador y ahorita lo busco por allá. Bueno, yo creo que el centro lo vamos a romper ya, para que a ver si deciden entrar por ahí los yetis y nos aseguran el ayuntamiento, porque si no vamos a tener un serio problema. Tenemos el carrito por acá. Bueno, el rey lo voy a tirar por acá. Y luego ya comenzamos con los yetis. Peca, boleros, reina y todo hacia el ayuntamiento de Elen. Avancen. Y tiramos el cepillín, la heroína, habilidad del centinela. Santiago Solano es pusher, dice por ahí. Jeffrey, ¿qué me queda? Me queda un salto. El salto lo tendré que tirar por acá. El veneno, pues lo estoy guardando. Me imagino que para la reina enemiga. La heroína enemiga que anda por ahí. No sé si nos vaya a dar. Ya se nos desvió todo por todos lados. Todo se nos fue. Nos quedan dos globitos. Esos dos globitos los tenemos que guardar bien para ese infierno, pienso yo. Voy a tirarle el veneno aquí a la heroína. Qué la habilidad. Sí, los globitos los voy a guardar. Llave de limpieza por acá por las 6. Me queda la habilidad del rey. Vamos a tirar la habilidad del rey ya para que vayan saliendo los barbaritos. A ver si nos tanquean un poquito. Y reina, avanza, que ya no nos queda mucho tiempo, reina. Ya vamos a tirar la habilidad de la reina también para que nos ayuden las arqueritas. Porque si no, se nos va a acabar el tiempo. Hombre, dice manquísimo. Pues ni modo, hombre. Ni modo. Aprendí de ti. Aprendí de ti, hombre. Oye, miraste la guerrita de Rams hoy. Bastante buena. ¿Ahí anduviste, hombre? ¿Ahí anduviste? ¿O no te dejaron entrar por manco? Di la verdad, hombre. Di la verdad. Ahí quedó. ¿Cuánto vamos? Ya terminamos. Perfecto. Sí se puede, dice Luis. Sí se pudo. Sí se pudo. Aunque tenemos la aldea bajita. Que en esta la tenemos que farmear bastante para poner al max, que nos falta bastante. Bueno, vamos a buscar por acá. Social. Buscar jugadores. Dice Maxi que es L8. Y. Parece que es el 0. Luego la R. Y LLG. Buscar.
Ahí está. Añadir amigo. Texamafal. Ver clan. Estás en el MM clan. Están en la Liga de Oro 2. Dice clan internacional de Latinoamérica. Buscamos gente activa y comprometida. Tenemos grupos de Discord. Dice por ahí. Órale, a ver si me enseñan a usar el Discord. Que yo ni idea cómo usarlo por ahí. Dice que guerra, dice Homer. Pues la del torneo de fuego, Homer. Que fue hoy, que no. Ah, se aventaron una guerraza. Parece que metieron dos plenos. Y a ver, dice otro ayuntamiento 7, dice Daniel. No, este es 9, él es 9. Él es ayuntamiento 9. Si yo soy, dice por él, ahí está, hermano. Ahí está, ya casi la tiene el Max. Ya casi la tiene el Max. Max dice gracias, pues no te preocupes. No te preocupes. Bueno, pues si quieren, los dejo ya con los plenitos que hicieron en la guerrita, si es que no la han terminado. Los dejo con los plenitos que hicieron aquí en el día de hoy. Los de Explode. O este fue el último que miramos que se quedó bien cerquita los esbios, así que ya lo recuerdan bastante bien. El de los esbios que al último tumbó el antiaéreo, así que ese ya lo miramos como dos veces. Bueno, José Martínez, ¿cómo andas, José? Ya no me estoy pasando el último pleno que hicieron aquí en la guerrita, que ganó Explosatory, y ya nos despedimos. Vamos a mirar por acá el plenito que se lo aventó por acá. El Lider fue el Alun, bastante bueno el Alun. A mí me gusta hacer el Alun, pero siempre me sale bien malísimo. Nunca me sale pleno a mí. Rara la vez que me sale un pleno con el Alun. Ay, pues ni modo. Ni modo, a ver cómo seguimos aprendiendo el Alun. Y que... ¿Se acuerdan? Si alcanzaron a mirar el clasificatorio hoy. Si miraron el clasificatorio, miraron que sacaron a los dos equipos de Nova. Y Nova quedó fuera, no sé si miraron. Yo pensé que Nova iba a ganar el clasificatorio porque en el primer día metieron guerra perfecta. Guerra perfecta metieron y dije, no, o Nova viene bastante fuerte en este clasificatorio y lo terminaron sacando hoy. Así que pues se quedó Nova por fuera. Solamente queda Tribe Gaming, Darkest Musan, INTC y un clan más que ya ni recuerdo cuál es el último clan que queda. Oye, para preguntar que cuántas tengo. Tengo 4. La reina, pues ahí le aseguró el ayuntamiento. Le aseguró la torre de arqueras que andaba por ahí. Todo lo que andaba por ahí de defensas. Y hasta el rey enemigo le pegó unos flechazos. Pero no lo tumbó a lo último. Dice Maxi, yo lo único que veo del juego es ustedes y otros dos canales. Dice por ahí Maxi, pues muchas gracias Maxi por el apoyo. Se te agradece de verdad. Y ya comenzó con el fly. Me gustó cómo tiró los globos alrededor de toda la aldea. Por todo alrededor tiró globitos. Y cada globito tenía un trabajito por hacer. Y era tumbar esa defensa que le quedaba de enfrente. Y así lo fue haciendo poco a poquito. Y lo que me puso interesante aquí, que miren el sentinela. El sentinela no usaba su habilidad, sino que guardó la habilidad prácticamente hasta el final. Yo me estaba poniendo nervioso, dije, ya tira la habilidad, ya tírala, ¿para qué la estás guardando? Ya tira la habilidad, y no, la seguía guardando, y esta fue hasta ahí, hasta lo último que ya la tiró. Yo creo que a lo mejor ni la necesitaba tirar, pero de todo modo la decidí tirar por ahí. Santiago dice, yo tengo 4 cuentas y soy manco en todas. Santiago, yo también igual, Santiago, yo también, para decirte la verdad. Dice Luis Ángel, y sigo al diablo, al triple y al otro, no me acuerdo, pero es mujer, dice Luis. Está bueno, Luis, está bueno. Parece que hace como 2 o 3 días estaba en la del diablito. Por allá en el diablito, en el torneo del diablito. Pues bueno, pues ya los dejo en esta noche. Muchas gracias para los que llegaron por acá. Muchas gracias por todo el apoyo, se les agradece de verdad. Mañana a ver si nos aventamos otro directito, a ver qué hacemos por ahí. A ver si nos hacemos una guerrita o algo, no sé, a ver qué más aparece por ahí. Dice Maxi, yo me acabo de hacer la segunda cuenta hace un día, dice por ahí Maxi. No, pues ya bastante difícil tratar de subir, me imagino. Bastante difícil. Pero pues suerte por ahí. Bueno, pues se van cuidando por ahí, la verdad, que ya saben que está mala la cosa. Así que los miraré en el siguiente directo, como les digo, mañana, a ver qué nos aventamos. Por aquí andaremos, me imagino, como a la misma hora. Así que se cuidan donde quiera que estén y los miraré en el siguiente directo. Nos vemos, adiós y... Se cuidan.